Mall, donde acabamos de presenciar lo que es la presentación de parte de los merengueros que van a presentarse y a participar en Esto es Merengue, una presentación, arreglo musical de Henry Jiménez. Definitivamente fue prácticamente sorpresivo, un gran espectáculo público aquí en una de las plazas de Honor Amor en la capital dominicana. Esto es Merengue, una producción de Henry Jiménez, y ya esta probadita que nos dieron quiere decir que va a ser algo grande, va a ser espectacular y va a caminar el mundo, porque anunciaron que esta gira va a ser en los Estados Unidos, Europa, Sur y Centroamérica, y culminará obviamente aquí en la República Dominicana. Estuvo la prensa nacional, fue algo, como decía el periodista Jorge Jiménez y Frank Gómez, de que es posible que no lo anunciaron por eso, por la magnitud que podía convertirse en eso. Jorge, ven por aquí un ratito. Decía tú que esto fue bien que no lo anunciaron, porque se anuncia con esta probadita y estas grandes estrellas que se presentaron aquí. ¿Qué podía haber aquí en Honor Amor? Se llena totalmente. Era incontrolable, pudiera. Sí, este recinto, que es muy acogedor, por cierto, y que tiene unas tres plantas, ¿verdad? Así que esto ha sido impresionante, impactante. Así que tenemos que felicitar por esta iniciativa al arreglista Henry Jiménez y su esposa, que han estado trabajando por muchos años, 14 años, señores, le ha llevado a ellos lograr juntar todas estas figuras merengueras para producir una superproducción merenguera y promoverla mundialmente. Será una gira exitosa que concluirá aquí, obviamente, en la plaza del merengue, en la tierra del merengue, donde está el ADN del merengue. Así que felicitaciones a todos los que tuvieron que ver con la organización de este evento en esta tarde, que ha dejado a todos sorprendidos. Aquí llegamos de una manera subrepticia. Sí, sí. No sabíamos a qué veníamos. Se nos invitó a la prensa, a los medios, Chávez, a darle cobertura a esta actividad, y realmente no teníamos idea de qué se trataba. Y de verdad que fue buena. Esto se titula Esto es Merengue, no corte. Ahora sigue grabando ahí, miren cómo somos. Sigue grabando, Jorge. Coge la cámara, Jorge. Ahora este viene programa Frank Gómez. Este programa es en vivo. Dime, la opinión hermano tuya, Frank. Bueno. Es verdad lo que dice Jorge. Esto uno no esperaba, pero esto fue espectacular. No, nosotros quedamos sorprendidos con la realización de este evento, que sin lugar a duda viene a aportarle a lo que es la proyección, una vez más, a fortalecer el merengue. La unión de todos estos merengueros es un indicador positivo para la música popular dominicana, que en este momento está, diríamos, en un momento bueno. Es un gran espaldarazo al merengue, y se le está viendo, le están tomando la pifia a los urbanos, porque los urbanos siempre hay que estar más unidos. Y vemos los merengueros por un lado. No se vayan a poner guapos los que no vinieron, porque aparte de los que no vinieron ahí, hay muchos que están en la producción, y esta es la primera entrega. No, y cada uno interpretó un segmento de sus temas, y fue verdaderamente emocionante. Lo que ocurrió aquí fue verdaderamente emocionante. Qué bueno, esto es merengue, estén atentos, pero lo más importante, lo vamos a decir ahora, que entren en nuestro canal de YouTube con Agustín Digital, y van a seguir viendo muchas cosas en Esto es Merengue.